la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, les da una muy cordial bienvenida a la tercera Feria del Libro. Y además, en esta edición, la institución invitada será el, el Colegio de San Luis. Este evento se estará llevando a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre y se transmitirá a través de nuestra página de Facebook Editorial. UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Y en este día tenemos el placer de recibir a la maestra Lorena Pilloni Martínez. Ella nos dará a conocer una conferencia muy interesante con el tema de por qué y cómo las revistas académicas necesitan pensar a largo plazo. Apuntes sobre la preservación digital. El hecho de que las revistas estén en línea significa que aumenta su difusión, pero también hay que poner atención en que se mantengan preservadas y cuidadas y no se pierda esta información. La maestra Lorena Pilloni Martínez es licenciada en Sociología y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2013 al 2017 fue asistente editorial y luego editora técnica en la revista mexicana de ciencias políticas y sociales, una de las revistas con mayor prestigio en este campo. Actualmente se desempeña como editora y correctora en el Instituto de Investigaciones Históricas de dicha universidad y colabora en la edición técnica de las revisas, revistas académicas de este instituto. Desde el 2013 es parte del equipo del Repositorio Institucional Históricas UNAM. Colabora en la organización del Seminario Permanente de Editores de la Red de Directores y Editores de Revistas Académicas y Arbitradas, Redira, de la UNAM. Ha participado en talleres, seminarios, encuentros y congresos sobre revistas científicas, repositorios y trabajo académico. Mucho gusto de tenerla aquí este día, maestra, y adelante, le escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, eh, doctora Padilla, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de este importante encuentro, de esta feria, incluso eh, realizada en estas condiciones tan difíciles de la pandemia. Mi agradecimiento especial también a Gubisha Ruiz y a Marta Esparza por el espacio. Y pues sin más, porque tenemos el tiempo medido, este quisiera compartir una presentación y eh, pues empezar ya, ¿no? Eh, bueno, espero que se vea todo sin mayor problema. Eh, este es una, digamos, el objetivo es sensibilizar a investigadores, a docentes y en general a la comunidad académica sobre la importancia de la preservación y de empezar a tomar medidas al respecto. Es un objetivo acotado, la sensibilización, o sea, como para un acercamiento de todos al problema, porque, bueno en preservación. Por supuesto que al participar, a colaborar en proyectos como la, la edición de revistas académicas y la gestación y el, la alimentación de un repositorio, me he tenido que empapar en el tema, pero eh, en realidad hay expertos, hay grupos, hay investigación mucho más amplios, mucho más técnicos y especializados sobre esto, pero creo que sí podemos decir algunas cuestiones muy generales, eh, básicas, para que de entrada todos estemos en la sintonía de que es importante preservar, de que es importante involucrarnos y de que no se trata de una cuestión en la que solo recaiga la responsabilidad en el Departamento de Informática y a ver cómo ellos eh, se hacen bolas y dan alguna solución. No, es un problema un poco más complejo que nos ataña a todos en las instituciones y en las comunidades eh, académicas y bueno, vamos a ver por qué. Para tratar de llegar a este objetivo, he organizado la exposición en cinco puntos que vamos a ir viendo. Primero vamos a dar una panorama general, algo que creo que se ha hablado muy frecuentemente sobre el acceso abierto. Creo que ya es un tema que circula mucho en las comunidades académicas, en, los en la comunidad de editores, que es donde generalmente me muevo, pues es como algo muy básico. En la comunidad de estudiantes, docentes e investigadores, quizá no tanto, por eso también me detengo un poco eh, en esto. Y después ya entra, iremos entrando en materia como en este panorama de la publicación digital en acceso abierto hay riesgos, pero frente a esos riesgos no nos espantemos, ya ha habido desde hace muchos años personas, grupos e instituciones que han tratado de averiguar las mejores formas, las mejores prácticas para enfrentar esos riesgos. Entonces vamos a ver algunas nociones de preservación digital y algunos tips o algunas medidas eh, de cómo, sobre todo desde el ámbito de la edición de las revistas, y tan, pero también desde la cuestión de lo, lo que son nuestra materia prima, que son los trabajos de los autores, podemos hacer algo desde nuestra, en nuestro rincón, desde nuestra esquina pues para encaminarnos a la preservación de nuestras revistas digitales porque además son de un gran valor no contienen la producción de conocimiento de nuestras instituciones de nuestras eh, comunidades y entonces arriesgarnos a perderlas a que ese conocimiento se diluya pues es eh, eh, puede ser muy problemático para el futuro no partamos de la idea de que incluso desde el tiempo prepandemia, desde muchos años antes, eh, nosotros estamos como en esta transición de las revistas impresas con una dinámica y unos procesos de publicación muy específicos y también con una dinámica muy específica en cuanto a su circulación. Las revistas tenían un tiraje de 500, 1.000, 2.000, dependiendo de, eh, digamos, la importancia de la revista, los recursos de la institución. ¿Cómo circulaban esas revistas? Pues se vendían en las librerías universitarias, se hacían canjes entre bibliotecas e instituciones del, dentro de un mismo país o entre distintos países y entonces... Yo mandaba a la universidad de eh, que les gusta de Aguascalientes, la revista Acta Sociológica, que es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la universidad de Aguascalientes me mandaba una, unos ejemplares de sus revistas. Y de esa manera podíamos acercar a comunidades distantes a la producción eh, editorial que estaba teniendo cada una. ¿no? Un, un estudiante, un profesor o un investigador va a la hemeroteca y entonces consulta esas revistas que son resultado de estos convenios de canje o de intercambio o de donación también se daba esa posibilidad pero bueno esa digamos estaba limitado por el número de ejemplares tirados mil dos mil los que fueran desde hace algunos años tenemos el, el cambio a a esto a las revistas en su página web no ya no son estos impresos ya una revista ya no es un fascículo con cierto formato y papel y portada sino una página web que tiene sus menús, que tiene sus opciones para visualizar los contenidos, para descargarlos, que puede compartirse en redes sociales, es otra dinámica. Es decir, una institución académica con su revista tiene un antes y un después. El antes en la versión analógica donde esta revista está en la biblioteca, en la hemeroteca y hace estos canjes que son de ida y vuelta. Y el después, donde tenemos revistas académicas en páginas web y repositorios digitales. Y esto, una de las diferencias cualitativas y cuantitativas fundamentales es que da la posibilidad de que sea a escala mundial. Ya no estamos limitados a tirajes de unos cuantos cientos o miles, como llegaba a ser hace eh, algunos años, bueno, si acaso mil, porque también la circulación de revistas especializadas tampoco era tan, tan amplia, sino. Eh, la, la, la posibilidad de la consulta vía Internet gracias a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, que bueno, ya ni tan nuevas, nos dan la posibilidad de eh, que haya descargas y vistas de nuestros artículos y de nuestras revistas y de nuestras bases de datos y videos de conferencias y todo, esta conferencia misma, a miles de personas alrededor del mundo. Entonces, eso nos trae muchas eh, diferencias en cuanto a los procesos de producción y de circulación del conocimiento a las que nos hemos tenido que enfrentar los editores, las instituciones y que pues también han tenido que ver los estudiantes, los investigadores, los eh, docentes. Pero ¿qué pasa? O sea, frente a esta posibilidad de alcance mundial hay una barrera. Yo había puesto un ejemplo que por ahí encontré en Internet, pero no, no, no lo necesité. Porque ayer mismo cuando yo estaba buscando algunas cuestiones específicas sobre un modelo que vamos a ver más adelante de preservación digital, me encontré con esto. Están los artículos y las páginas de las revistas, pero hay una barrera de pago. Yo no puedo descargar este este capítulo de un libro que es sobre la introducción de un modelo de preservación, porque miren, tengo que pagar. Si no pago, no puedo acceder a él. Entonces, Sí, hay un gran alcance y una gran posibilidad, pero hay restricciones. Por eso, y porque luego estas restricciones en cuanto a costos de dinero son muy altas, y luego no las sufraga el inocente e individual estudiante o profesor, sino las propias instituciones, las bibliotecas mediante suscripciones, es que eh, hace 20 años, poco más de 20 años, empezaron a surgir el movimiento de acceso abierto, con, sobre todo con la declaración de Budapest. Que define que el acceso abierto es a, a permitir cualquier uso, leer, descargar, distribuir, imprimir con cualquier propósito legal sin ninguna restricción. Es decir, descargar, copiar, imprimir, compartir, reutilizar sin que haya esta barrera de pago, sin que haya barreras de derechos de autor. A partir de. Eh, esto fue, les decía, hace 20 años con la declaración de Budapest. Hay algunos antecedentes porque el primer repositorio de acceso abierto en el mundo pues fue el Archive, que todavía existe y que es muy importante en las áreas de física, matemáticas, astronomía. Eh, ya hay estos antecedentes porque las mismas posibilidades tecnológicas, de crear textos para que sean consultados libremente. Acá les decía, hace 20 años surge con fuerza el movimiento de acceso abierto y surgen las alternativas legales como las licencias Creative Commons y tecnológicas como plataformas de gestión de contenidos como el OJS que usamos los editores de revistas para realmente hacer posible esto de no poner barreras de ningún tipo para el acceso de los contenidos. En el entendido les comentaba de que son contenidos valiosos. Eh, a lo largo del tiempo fueron surgiendo otros elementos, otras declaraciones de acceso abierto, eh, directorios de repositorios, estándares para ver, bueno, cómo vamos a, para entendernos todos y hablar en un mismo idioma, en el intercambio de la información y el acceso de información, hay que poner reglas. Entonces se empezaron a hacer y también políticas. Una de las más recientes es la del de Plan S en Europa sobre la ciencia abierta. En América Latina no, no estamos tan ajenos. De hecho, desde antes eh, del 95 hay un desarrollo del acceso abierto, porque en las publicaciones en América Latina, eh, en realidad, siempre hemos estado por donar, porque circule, porque nos lean. De hecho, nuestra pelea es esa, que seamos leídos, citados, encontrados, ¿no? que se acceda a, nuestros, eh, a nuestras producciones, a nuestra producción académica. Y más aún cuando muy buena parte de nuestra producción académica, no toda, pero buena parte, está eh, financiada con recursos públicos en las universidades, ¿no? Entonces, por ese lado, pues bueno, nuestra finalidad no es lucrativa, sino es como para el bien común, o al menos nos ponemos esa camiseta. Y entonces siempre hemos hecho de forma casi automática esta cuestión de esfuerzos por poner al alcance de todo mundo. El, nuestros nuestra producción editorial y el, el internet pues ha venido a ser una ventana que magnifica todo eso no entonces a lo largo del tiempo también hemos hecho eh, digamos hitos importantes como la creación de, la de las declaraciones y posicionamientos con respecto al acceso abierto avances en la cuestión de los repositorios en ponernos de acuerdo y en impulsar los repositorios en, por ejemplo, en México, la Remeri o a nivel América Latina con la referencia, ¿no? Hay otras declaraciones ya en el presente, como la declaración de Panamá de Ciencia Abierta, en donde justamente seguimos poniendo el acento en no hay que restringir, al contrario, hay que amplificar y facilitar esa difusión. Hoy en México tenemos muchas revistas, alrededor de 1.500 y tantos títulos que están en el directorio Latindex, de las cuales... Eh, la, digamos 600 son de investigación, otras de divulgación y técnico-profesionales, y de las de investigación unas 200 están incluidas actualmente en el sistema de clasificación de revistas del CONACYT, antes el índice, y en cuanto a repositorios tenemos muchos, pero de los que han cumplido los requisitos del CONACYT para ser cosechados por el Repositorio Nacional son 107. Entonces, no estamos escasos. Hay un montón de contenido en línea que tenemos ahí y que lo tenemos en buena medida o en la mayoría de los casos como acceso abierto. Y además, revistas y repositorios y todo está conectado. Esa es parte del meollo del de Internet. Pero imagínense, yendo más a una, a una vista un poco más específica de lo que ocurre o lo que tenemos y generamos en las universidades. Imagínense que en una institución hay una revista 1, revista 2 y revista 3 y esa Los repositorios, ahí va un primer apunte para la preservación, son de los principales guardianes dentro de las instituciones que se preocupan explícitamente por la preservación. Lo que hacemos o lo que decir se decide hacer institucionalmente es que las revistas van a ser recuperadas y preservadas a través del repositorio. El repositorio tiene esa capacidad como una plataforma que puede cosechar información. ¿No? Las plataformas que, que hemos creado en la era del acceso abierto tienen esa posibilidad y están diseñadas para algo que se llama interoperabilidad, que es esta posibilidad de conectarse entre sistemas y cosechar información y de esa manera amplificar el alcance que puedan tener. Y aquí, además, para preservar. También puede haber un repositorio 2 de otra institución que coseche, que le interese por sus propias políticas de contenido, cosechar algunos eh, contenidos de la revista 2. Hay también agregadores de información, que son grandes plataformas de acceso abierto que recopilan eh, contenidos que, que, que ellos definen, ¿no? De otros, de otros nodos o de otras plataformas. Y esos agregadores pueden recuperar información de las revistas, pero también de los repositorios. Y puede haber otra revista de otra institución que dirija sus contenidos directamente a los agregadores. Entonces, es esto una red. Una red en donde todos estamos dando y compartiendo información, cada vez mayor cantidad de información. Y esto, agréguenle todas las posibilidades que nos dan las redes sociales para también compartir eh, lo que encontramos en las páginas de las revistas o lo que encontramos en una búsqueda en Google. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Decimos, es muchísima información y que además tiene, digamos, con respecto a la historia de la humanidad, relativamente poco tiempo toda esta cantidad de información digital. ¿Qué riesgos hay? Aquí vamos a entrar en un mano a mano del papel frente a la información digital. El papel ha demostrado que puede durar cientos, quizá miles de años como soporte a los conocimientos que plasmamos ahí y se degrada muy lentamente y podemos tomar acciones de largo plazo para evitar o retrasar ese proceso de degradación y conservar los conocimientos que hemos depositado ahí. Es lo mismo en la parte digital. ¿Qué riesgos hay? ¿No? De entrada, pensemos nosotros en nuestros propios documentos digitales en nuestras computadoras y en nuestras experiencias de pérdida de información y de eh, posibilidad de leer un Word de hace 15 años o de hace 20 años en nuestra computadora actual. Los documentos digitales de antemano implican un software, un programa que lo va a leer, un hardware y formatos que en unos años pueden ser obsoletos. Imagínense que hoy tratamos de. Leer estos discos de los 80s o los 90 en las computadoras actuales ya ni siquiera hay lectores para estos dispositivos. Y aún si hay, luego no es garantía de que tengamos el programa adecuado que pueda abrirlos. Y además, como ha pasado tanto tiempo y si a lo mejor no se han conservado en las mejores condiciones, quizá los discos ya estén degradados y ya no se pueden leer, ya están dañados en muy poco tiempo, en unas cuantas décadas, a diferencia de un libro que podemos tener en nuestra biblioteca por 50 años y se conserva más o menos bien, ¿no? Entonces, hay riesgos. Los documentos digitales no han sido pensados para mantenerse en el tiempo. Resuelven nuestras necesidades de información inmediata, y claro que nos han resuelto, sobre todo en tiempos de pandemia, que no podemos acudir a bibliotecas, esas necesidades, ¿no? Las digitales que la gente comparte son maravillosas, pero ¿qué tanto más allá? Los PDF se dañan se dañan a partir a través del tiempo. O sea, hay a, a algunos eh, especialistas que plantean que de una cierta cantidad de PDFs que hicimos en una digitalización en algún momento, a los cinco años, quizá el 10 al 15% ya estará dañado. Entonces, es un problema. Los documentos digitales no desaparecen de forma gradual. Generalmente, ching, ya falló la computadora, y ya no está, se cayó el, el servidor, hubo un problema, este, no sé, una inundación o algo y ya se, se descompuso todo, no hay manera. No pueden mantenerse estables frente a la obsolescencia veloz, que además hoy cada vez más es obsolescencia programada para colmo, ¿no? Entonces, antes había lectores de DVDs en las computadoras, hoy ya no, hoy tienes que comprarlo, este digamos, aparte, pero después ya no sabemos si seguirán siquiera los lectores aparte. Eh, los soportes se degradan, los formatos desaparecen, los vectores del soporte dejan de estar disponibles, ya no están vigentes. Puede haber desastres naturales, les decía, una inundación que provoque un cortocircuito y ya eh, borre todo el disco, todo el servidor, hay fallas en el equipo de, que almacena la información, hay también errores humanos, le apreté donde no debía y eso ya me formateó todo, no sé. Eh, y para colmo, también puede ocurrir otra forma de pérdida de información, el que estemos guardando mucha información, pero ni siquiera le pongamos un nombre adecuado, de manera que de pronto tenemos una carpeta con mil PDFs que tienen los nombres con puros números y no sabemos qué son. Cuando la información, a lo mejor está en un buen soporte, a lo mejor está este, en una versión, en un archivo abierto, que vamos a ver qué es eso, pero si no está correctamente organizada, clasificada, etiquetada. Es muy difícil recuperarla archivo por archivo para saber qué es eso. Entonces a lo mejor no nos sirve y es también de alguna manera información perdida. ¿Qué ha pasado antes? O sea, estas son cuestiones hipotéticas, pero no, no lo son tanto porque creo que a todos en nuestra vida nos ha ocurrido que no guardamos el archivo y ya lo perdimos y no pudimos recuperarlo o que no podemos abrir una versión de, un archivo de una versión muy anterior en un actual o que ya se dañó el archivo. Pero imaginen a gran escala. Sigamos pensando a gran escala de toda la, la cantidad de información que compartimos, de información digital. En los 90, el, este comité de la industria aeroespacial creó el sistema abierto de información y archivo, el modelo, el famoso modelo OAIS de preservación digital. ¿Por qué? Porque se les ocurrió, porque estaban de ociosos. No, porque ellos ya habían tenido casos de pérdida de información de misiones aeroespaciales. Imagínense. La cantidad de información que dejan estas organizaciones, la importancia de esta información, nada, nada más y nada menos que de investigación astronómica y aeroespacial. Y si ellos tuvieron, han tenido casos de pérdida de información, que es irreparable ese daño, pues tuvieron que ponerse las pilas y crearon algunas medidas y modelos para poder, para tratar de prevenir. La preservación va encaminada a eso, a prevenir y que no, eh, en la medida de lo posible, que estemos a salvo de esos riesgos de información e incluso a partir del desarrollo de este modelo, bueno, hay como una norma o un estándar para eh, hacer planeación de preservación digital. Otro ejemplo de qué ha pasado antes, esto se los comento muy rápido que a mí me tocó directamente, fue lo que nos ocurrió en el portal de revistas UNAM en diciembre de 2013, el portal es más o menos de 2009. En 2013 hicieron eh, mucho trabajo con los editores para que usáramos el Open Journal System como gestor editorial. Algunas revistas lo hicimos, pero que creen en vacaciones, justo en vacaciones hubo algún error tremendo en el servidor y se cayó. Cuando ya pudieron recuperar un poco todo, lo que nos dimos cuenta ya cuando estuvo el sistema otra vez en, en línea es que, pues prácticamente la información de la gestión que habíamos tenido durante un año ya no estaba. Afortunadamente éramos pocas las revistas que estábamos usando el OJS como gestor y teníamos respaldos. Pero imagínense si no hubiéramos tenido respaldos o, o alguna, algo más se hubiera perdido y no solamente todo ese año de gestión editorial. Sin ir más lejos, hace menos de un mes en una de las revistas donde colaboro, nos escribieron desde Francia para decirnos que estaban intentando entrar a un artículo de la página de nuestra revista y que no se veía, que parecía que era un error. Lástima que no guardé la captura de la pantalla porque, en efecto, cuando uno trataba de abrir el PDF marcaba un error y no se desplegaba. Imagínense la frustración. Claro, no pasó a mayores porque nosotros tenemos un respaldo de todos esos PDFs y no hicimos más que quitar el PDF con el error y cambiarlo. Pero eso es en una escala pequeña. Poco a poco vamos teniendo más archivos. ¿Cómo vamos a estar monitoreando e inventariando todos? Es decir, ¿cómo podemos garantizar la accesibilidad de las revistas y de sus contenidos eh, digitales a lo largo del tiempo? Cuando además ya no son solo PDFs, que les decía, muchos se dañan, un cierto porcentaje se daña, sino que también ya estamos manejando eh, contenidos de video, de audio, de imágenes, contenidos interactivos para presentación de datos, bases de datos, archivos de Excel y. Con variables y que también hay que preservar los datos de investigación. ¿Cómo le hacemos? Es un, una cuestión bien compleja. ¿Cómo preservamos, pues, lo intangible? Primero, nada más voy a apuntar como algunas cuestiones. Eh, preservar documentos digitales no es simplemente hacer respaldos, pero sin duda, acostumbrarnos a hacer respaldos tanto en el individual como en nuestros lugares de trabajo es importante y nos ayuda. Conservación no es igual a preservación digital. Conservación viene de una noción de, la, de los libros impresos, de cómo eh, conservas la materialidad del patrimonio y lo pones a cierta temperatura, con cierta humedad, con ciertas condiciones para que no se degrade, ¿no? Y lo, con ciertas protecciones, mientras que la preservación está sobre todo enfocada al ámbito digital. Digitalizar objetos analógicos, libros o revistas por sí mismo no es preservar. Y esto lo digo porque hace unos años se dio en algunos archivos y bibliotecas una fiebre de eh, digitalización, incluso en nuestras propias revistas. También me ha tocado de manera directa, pues que una manera de tratar de poner accesibles los contenidos de nuestro acervo histórico es digitalizar y creemos que por escanear intentar digitalizar por escanear a PDF y ponerlo, ya es preservar, no es así, es un poco más complejo. Hay además, aquí no, nos lleva a, con esta parte de la obsolescencia y de la digitalización, una paradoja, la paradoja de la preservación. Queremos mantener la información digital intacta, pero al mismo tiempo queremos acceder a esa información en un contexto de uso dinámico y cambiante, donde los soportes, los formatos y el hardware y software todo el tiempo están cambiando. Lo que queremos es estos contenidos, este contenido intelectual valioso mantenerlo a lo largo de distintos soportes. Entonces, cuando hacemos preservación digital debemos tener la posibilidad de alterar los archivos. Ustedes habrán visto cuando ustedes quieren abrir en un Word actual un documento punto .doc de que viene de un Word 97 2003, normalmente les aparece un cuadro de diálogo que les dice quiere actualizarlo y si lo actualiza van a cambiar algunas características, le damos sí y vemos muy rápidamente cómo se reorganiza un poco la página, muy casi imperceptible. Bueno, ahí ya hicimos una transformación en donde no alteramos el contenido intelectual, pero ya en la estructura o en algunas características del archivo ya hicimos una transformación para preservar necesidades yendo a los contenidos a través de formatos y versiones y soportes. Entonces, una definición más o menos puede ser canónica. Muchas Márquez es un experto de expertos en eh, preservación digital en México, dice, es el proceso, preservar es el proceso para mantener los materiales digitales durante y a través de las diferentes generaciones de la tecnología a lo largo del tiempo y con independencia de los soportes donde residen estos archivos. Nada fácil. Es necesario, por lo tanto, estar migrando la información a otros soportes y a otros formatos. Y hay que destinar recursos para gestionar, controlar y describir esa información, sobre todo porque hablamos de un volumen creciente de información, no perdamos de vista. ¿Qué otros formatos? Pues los formatos abiertos, que son estos que se encuentran bajo una licencia libre, que no tienen mayores restricciones legales y que normalmente han sido desarrollados como sin fines de lucro y que además su estructura es muy abierta para todo mundo. Son sobre todo estos XML, ART y RTF los que tienen mayores posibilidades de sobrevivir a futuro. Un RTF, que es un formato que surgió hace más de 30 años, todavía hoy se puede abrir en cualquier computadora en, lugar, en cualquier lugar del mundo. No podemos decir lo mismo de todos los PDFs. Los PDF, el PDF lo creó Adobe se convirtió en un eh, estándar abierto, pero lo puse en gris porque no es tan recomendable tratar de preservar a través de PDFs. Es mejor poner la información en formatos más abiertos, digamos. Los formatos cerrados o privativos son los que tienen restricciones legales porque están sujetos al pago de licencias, hay que pagarle a Microsoft, hay que pagarle a Adobe para poder usar y abrir eh, estos eh, los archivos en estos formatos, entonces no es tan recomendable usar formatos cerrados. Hay que ir impulsando el uso de todos por los formatos abiertos. Y una parte importante les decía, una gran cantidad de archivos y e información que no es descrita y no es etiquetada se pierde. Entonces, una buena parte del meollo está en los metadatos. Pero ¿qué son los metadatos? Como etiquetas a los y a la información y a los datos y a lo que queramos. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Imaginen que tengo este eh, sillón viviendo en la red y quiero que alguien lo encuentre y lo descargue y lo use. Si yo pongo ese sillón pero no indico que es un sillón, los motores de búsqueda no lo van a recuperar. Entonces necesito ponerle una etiqueta, la etiqueta de sillón. Pero además para facilitar y potenciar las eh, las posibilidades de que se encuentre esta eh, información, yo le puedo agregar más etiquetas que no solo es un sillón sino que es café y que es de madera. Es decir hay ciertos elementos, un objeto con ciertos atributos, que es un sillón, color, el atributo que es café, material, madera. Estos elementos son mi descripción de metadatos de este objeto. Cuando yo le pongo estas etiquetas en el sistema, estoy trabajando porque de pronto cualquier usuario que esté interesado en esto y haga la búsqueda de café de madera, pues le va a salir el resultado de lo que yo le estoy poniendo ahí. Por eso son importantes los metadatos. En las publicaciones científicas son estas etiquetas que luego ponemos en códigos o en formularios a los documentos, a los artículos para ayudar a que nuestros lectores los encuentren. Son datos acerca de datos, describen el contenido, la calidad, la historia de la información, permiten buscar y recuperar información, son esenciales para el intercambio de información entre sistemas y para la difusión en acceso abierto. Hay esquemas de metadatos para distintos tipos de objetos digitales y contextos. No es lo mismo el esquema de metadatos que se maneja para describir los muebles que el que se maneja para describir los libros, pero incluso no es el mismo el esquema de metadatos que se maneja para describir los libros en el contexto de venta en una librería que los libros en el contexto de la publicación científica. Y en las publicaciones digitales eh, se usan, en, sobre todo en la publicación científica, pues estándares específicos que no vamos a detallar. Solo aquí viene un ejemplo de cómo podemos ver esos metadatos. Esta es una captura del repositorio en donde colaboro. La primera pantalla que da cuando uno le da clic a ver este eh, capítulo de libro es esta descripción en donde viene un visor del PDF. Y dentro de los metadatos tenemos la fecha, el autor, el tamaño del archivo, el nombre del archivo, qué tipo de archivo es, cómo citar, ¿no? Entonces, ese puede ser un nivel de los metadatos que es como la descripción que la plataforma ofrece del contenido y las características que se está eh, poniendo a disposición. Los editores somos tan obsesivos y en la publicación tan científica es tan necesario que nos metemos hasta la cocina en la descripción de... Nuestros artículos. No solamente describimos en el OJS el nombre, la, la institución y demás. También nos metemos al, al contenido al, del archivo, al texto y des, le, le indicamos a, la, a los buscadores y a las máquinas. Este es el nombre, pero además des, dentro del nombre, este es el primer nombre y este es el, el apellido del autor. Este es otro autor y este es su nombre y este es un, su primer nombre y este es el apellido. Este es el título del artículo. Esto que están viendo aquí es una captura de cómo marcamos en XML, porque nos metemos a marcar todo el texto, no solamente el archivo y no solamente decimos este es un PDF, no, marcamos cada parte del artículo para facilitar la recuperación de la información y la preservación. Para comenzar a diseñar una estrategia de preservación, es necesario empezar a pensar en... ¿Quiénes se van a involucrar? ¿Cómo se va a financiar? Porque sí se necesitan recursos. ¿Quién y cómo se va a dar mantenimiento? ¿Quiénes van a ser responsables de qué partes del proceso? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a preservar y cuáles no? ¿Cómo se va a garantizar la integridad de los contenidos? ¿Quién y cómo se va a describir con qué estándar de metadatos? ¿Dónde se va a almacenar? ¿Dónde se van a poner respaldos? ¿Qué infraestructura se cuenta? ¿Qué seguridad? Que es muy importante ahora con los hackers y demás. Y cómo se va, cómo va a ser, cómo funcionar. Hay que pensar mucho en la estructura de los contenidos, los archivos y los metadatos. Esto lo voy a pasar muy rápido, es nada más como ustedes cuando vean este esquema es muy famoso, es del modelo oais del que yo les hacía referencia, que viene de la industria aeroespacial. Es un modelo como conceptual para definir qué tipo de procesos tenemos que tener de los archivos, sus metadatos, la administración de los archivos, su almacenaje, ¿no? El control de las modificaciones y de la integridad del archivo, y luego qué salida le vamos a dar para que un usuario común y corriente que no está enterado de todo lo que ocurre en esta caja negra pueda consultar y llevarse estos archivos. El archivo que llega aquí, que puede ser el archivo maestro, había un archivo abierto, un XML, es. Puede ser distinto al que ve el consumidor, que es un archivo a lo mejor un PDF o un JPG muy este liviano y que él puede abrir fácilmente en su computadora. Pero lo importante es todo este proceso para que al final el usuario todo el tiempo o la mayor cantidad de tiempo pueda tener acceso a esa información. Es interesante pensar en el modelo OAIS porque nos da como una ruta y unas responsabilidades en las que tenemos que pensar las instituciones, no simplemente los editores. Hay que ver les decía qué materiales son apropiados para ser incluidos y preservados. Hay que contar con los derechos de propiedad de los contenidos porque, ya decíamos, es necesaria la preservación transformar constantemente la información para garantizar su acceso. Preservar no es guardar los archivos maestros en una caja fuerte. Preservar siempre tiene la intención de mantener la accesibilidad y para eso siempre es necesario transformar. Hay que ver quiénes son nuestros usuarios de la información eh, archivada, que son, digamos, este, los que están haciendo como esta, eh, están en esta caja negra que les decía. Hay que garantizar que la información sea comprensible para máquinas y para usuarios y, por lo tanto, es importante siempre tener esa estructura. Y hay que seguir las políticas y los procesos. Hay también, como en toda en la vida, hay niveles. Y hay instituciones, hay organizaciones que se han encargado de definir los distintos niveles de preservación. Reconocen cuatro a partir de distintas áreas. Cuando uno va a preservar, sea editor, repositorio, institución o grupo de instituciones, siempre tiene que, que pensar en dónde almacena primariamente sus, sus documentos y en qué respaldos tiene, en cuidar la integridad de los documentos, porque decíamos, se dañan, ¿cómo vamos a cuidar para que no se dañen? en el control de quienes intervienen en la manipulación o en el mantenimiento de esos objetos, en la descripción de esos objetos, en su etiquetado, digamos, y en el contenido, porque al final el contenido es lo que nos interesa. Entonces, para transitar perdón, a una estrategia, a un camino de preservación, es necesario ir viendo estos niveles y a lo mejor no empezamos, digamos, lo ideal es llegar al nivel 4 pero a lo mejor como institución no estoy en las condiciones para hacer eso, bueno, pues voy poco a poco por los distintos niveles. ¿Cómo nos encaminamos? Bueno, la preservación digital, si bien me he metido en algunas cosas técnicas de formatos y metadatos, no es un asunto meramente técnico. Es sobre todo una cuestión de definición y aplicación de políticas y lineamientos institucionales y de compromiso colectivo y de organización. No es un asunto tampoco de eh, una sola persona, ¿No? O de una sola área. Requiere involucrar a distintos actores, ¿no? Y todos desde nuestro lugar podemos hacer algo. Y todos necesitamos revisar y ajustar nuestros flujos de trabajo. Para los editores, dejo nada más antes de como para tomar en cuenta, empezar a tomar en cuenta para hacer una política de preservación digital que tenemos que poner en nuestras revistas, hay que mirar a nuestra institución, ¿cómo está nuestra institución? ¿Qué y cómo va a preservar y qué estándares va a utilizar, qué sistemas de preservación como la arcaimática puede utilizar. Hay aquí un ejemplo de política de interoperabilidad y de preservación. A veces basta si uno apenas está empezando con declarar esto. A ti, autor, te aviso que yo, como revista, me preocupo por la preservación y qué hago para la preservación. A lo mejor no hago todo lo más sofisticado que se pueda hacer, pero sí hago copias de seguridad, sí utilizo identificadores pers persistentes, sí utilizo metadatos de preservación, ¿sí? O bien, como lo hace la revista Estudios Demográficos y Urbanos del Colmex, dice: la revista conserva todos sus archivos en la redacción, pero además es el área de la coordinación de servicios de cómputo. Eh, la que respalda y protege la página, y la biblioteca está haciendo el repositorio y ahí se va a preservar todo. Y tiene mucho sentido y es muy acertado porque los repositorios en las instituciones son como un primer gran responsable o gran actor de la preservación digital. Y bueno, hay que usar formatos abiertos, nunca está de más insistir. Les decía que se pueden usar sistemas de preservación como la arcaimática que este ofrece, digamos, este el modelo OAI, y aquí se señala en qué partes del sistema arcaimática que se puede conectar con mi OJS o con mi repositorio para que este sistema se encargue de estar verificando la integridad de mis archivos, de mis metadatos y que todo vaya en orden. Porque hacer manualmente uno con unos cuantos archivos, pues sí, uno lo puede hacer, esa verificación y esa descripción, pero ya en grandes cantidades de información se, de, se deja en estos llamados sistemas de preservación. Este no es el único. Hay otros. Las revistas también recurren a la PKP Preservation Network. Las que tienen un OJS3 pueden recurrir a esto para mandar sus contenidos a lo que se llaman archivos oscuros que resguardan esa información y que solo la liberan cuando, por ejemplo, mi revista se cayó su servidor porque a lo mejor hubo un gran terremoto, un gran incendio y todo se perdió. Pero no importa, lo puedo reconstruir porque hay un archivo oscuro que resguardó esa información en otro país. En otra institución y entonces se puede liberar. Eso se puede hacer. Y se puede activar, les decía, desde el OJS sus módulos. ¿Qué pueden hacer los autores? Entreguen siempre sus originales en. Parece una sugerencia, digamos, ociosa, porque en las normas de presentación de originales normalmente les decimos, preséntalo en RTF o en Word, pero no, hay autores que todavía lo mandan en PDF, entonces mejor, en formatos más, lo más abiertos y accesibles, infórmense sobre las políticas o medidas de preservación de las revistas y las editoriales donde publican. Preocúpense por eso, sobre todo si la publicación es solo digital. Para este tema y para muchos otros autores, investigadores, profesores, lean siempre las transmisiones o sesiones de derechos que firman con la editorial. Esta leyenda, esto que les pongo aquí, es la transferencia de derechos que usamos en las revistas de mi instituto, Seguramente esta primera leyenda les resultará muy familiar. Siempre autorizamos la reproducción, traducción, publicación, etc. Pero nosotros añadimos el permiso explícito que nos den los autores de transformar sin afectar el contenido intelectual y con fines de preservación. Si una revista se está tomando en serio esto... Para que garantizar la accesibilidad del artículo que yo voy a publicar ahí a largo plazo, podemos estar un poquito tranquilos de que por lo menos la revista se está preocupando por eso a futuro. Revistas, entonces, hay que atender este punto y dentro de nuestras propias instituciones hay que solicitar a biblioteca, a cómputo, a toda la institución que se preocupe por la preservación digital. Hay que preguntarnos qué está haciendo mi institución para preservar ese archivo de esa conferencia de ese profesor emérito y eh, eminencia. Se cae el YouTube, desaparece YouTube, lo que sea, y si eso se quedó solo ahí, después lo vamos a recuperar. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información digital que estamos pro, eh, produciendo? Mi institución ya está haciendo algo. Ya como conclusión, que creo que ya me estoy pasando, hay que garantizar el acceso abierto a las publicaciones. Pero ese es solo una parte del proceso. Una vez que ya lo estamos haciendo en lo cotidiano, ¿cómo le hacemos para garantizar que esa eh, gran cantidad, de... si no tomamos acciones para la... nuestras publicaciones, corremos de un gran riesgo de pérdida de información, de lo que la UNESCO llama el patrimonio digital, y no no es una cosa menor. Dado que la preservación es un asunto técnico, involucra distintos actores. Por eso es importante que todos estemos sensibilizados al respecto y miremos hacia nuestras instituciones y nuestras prácticas de producción, edición, publicación, qué estamos haciendo, cómo estamos contribuyendo. Los editores tenemos mucho por hacer y es necesario en este y otros temas que estemos en relación directa con cómputo, bibliotecas y repositorios e incluso con otras revistas para ayudarnos en esta parte de la preservación y los investigadores y docentes no son y no pueden ser ajenos a esto porque también tienen una responsabilidad en relación con su institución y pueden presionar en algún momento dado o sugerir o proponer que se tomen acciones y bueno dejo aquí estos textos y sitios útiles sobre preservación digital son meramente introductorios hay por ahí algunos videos y documentos como muy generales hay otros muchos más especializados y pues nada. Gracias por su atención. Ahí está mi correo y esta presentación, yo la puedo dejar disponible para el equipo de los organizadores de la feria para que se distribuya sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Pilloni. Me encantó su presentación muy clara. Porque, bueno, las instituciones eh, tenemos años produciendo diferentes tipos de materiales académicos, no solamente escritos, sino que, por supuesto, audiovisuales, lo que se produce en televisión, lo que se produce en radio, eh, en diferentes formatos, y, y realmente no hay una conciencia. De, de las instituciones sobre cómo vamos a preservarlo, porque en la era digital, si esto no está sistematizado y con metadatos, pues corremos el riesgo de, de, de que se pierda. Eh, yo quisiera preguntarle si hay esfuerzos integrados, no solamente en las revistas, porque también están los libros que editan las universidades y toda la producción, por ejemplo, de televisión universitaria, de radio o incluso producciones cinematográficas. Eh, ¿Hay, hay esfuerzos, la UNAM, ¿qué está haciendo? Porque me parece que es un esfuerzo eh, que sobrepasa las posibilidades de un departamento editorial. ¿Cómo, ¿Cómo se han organizado las instituciones para enfrentar este reto? Hay distintas experiencias, imagínense. Una de las instituciones más preocupadas por esto es, no podía ser de otra manera, el Archivo General de la Nación claro. o la Cineteca. ¿no? Entonces, son instituciones que como eh, resguardan acervos muy importantes, históricos de la producción eh, audiovisual o de la producción histórica, los archivos históricos, necesitan buscar las maneras. Entonces, ellos han tenido como muchas medidas, mucho trabajo en medidas y procesos técnicos, perfeccionamiento de procesos técnicos para poder preservar sus acervos. La UNAM tiene como experiencias variopintas y creo que a la UNAM lo que nos ha faltado es como organizarnos de manera más global y no en la cara dependencia o área aislada, para poder articularse. Pero se creó en el seno de la UNAM, aunque no solamente participan personas de la UNAM, el grupo de preservación digital. Por ahí en, en una de las últimas pongo el link a ese grupo, porque tiene tanto de investigación como de vinculación, para aglutinar esos esfuerzos. Entonces, es, es muy difícil como una sola institución. Enfrentar los retos de la, de la preservación es difícil, pero hay instituciones que pues sí o sí han tenido que hacerlo o dar pasos para allá. Eh, pero bueno, eh, oh, un ejemplo que ahorita me viene a la mente, que es muy bueno y que me parece que es como más integral, es precisamente el del Colegio de México, porque ellos al crear su repositorio institucional, lo que hicieron fue tratar de concentrar en un solo portal sin anularlos, sino como de jalarlos, los distintos esfuerzos que llevan años haciendo en la publicación de libros, en la publicación de revistas, en la generación de micrositios por parte de proyectos de investigación. Entonces su repositorio, con un gran esfuerzo de su equipo maravilloso que tienen ellos ahí, que tiene que ver con cuestiones de personas del área de informática, de humanidades digitales, de biblioteca, hacer un gran repositorio institucional creado específicamente para resguardar y dar acceso y preservar toda su producción digital. Eso porque tienen todo el apoyo y tienen como los recursos y tienen la visión también institucional de hacer esto de manera orgánica. Lamentablemente en nuestras instituciones no siempre ocurre eso. Entonces, ese es un gran problema. También hay que ver qué responsabilidades le conviene a qué niveles de qué institución, ¿no? ¿Qué le corresponde a un editor que está en su cubículo en una, haciendo una revista? Y qué le corresponde al resto de las áreas de esa misma dependencia, y qué le corresponde a la Biblioteca Nacional o a la Hemeroteca Nacional, que al final también se encargan de resguardar el patrimonio de, desde hace muchos años, ¿no? Que se publica en México, pero que además ya una parte de ese patrimonio ya es digital. ¿Qué estamos haciendo en términos de, incluso a nivel nacional, para preservar ese patrimonio digital? Son distintos niveles de eh, responsabilidad. Y distintas formas en que tendríamos que estarnos eh, articulando. Le decía ahí estas experiencias como con la cineteca, con el AGN, ¿no? que, que tienen además acervos tan importantes y tan grandes, pero en otras áreas, sobre todo en las universidades, creo que es un tema que apenas se va abriendo paso. Sí, creo que inicia esta nueva conciencia porque quienes dedicamos a la investigación nos queda claro que ya pasó esa era de que salía la revista o el libro y cargábamos con los libros y las revistas para repartirlos en los, en los congresos. Ahora, de hecho, por eso en varias áreas se privilegia escribir en artículos y menos en libro, pero los libros también pueden cobrar vida e interoperabilidad eh, dándoles el DOI. ¿Y qué está pasando también con lo que se le ya ha llamado toda la producción gris, la producción de mucho valor producida antes de esta era digital? La respuesta creo que ahí, bueno, ahora creo que no está pasando tanto, yo no lo he visto, no he visto tantos ejemplos de que realmente se estén tomando medidas para cuidar eso, por ejemplo, los datos, ¿no? Tan solo. Pero poco a poco se va abriendo paso. Eh, la respuesta a través de los repositorios de datos, precisamente. Entonces, tenemos dentro de la literatura gris incluso tanto las tesis, que también se están haciendo esfuerzos por preservarlas a través de los repositorios, y la otra son los repositorios de datos. La presentación que eh, los repositorios, más incluso que las revistas o que los portales de los catálogos de libros en las universidades o en las editoriales, son los repositorios los que tienen como más el acento en la preservación. Si empezamos a hacer una labor con los investigadores de entrada para que se atrevan a compartir sus datos, a compartirlos con su institución y depositarlos en un repositorio de datos que creamos a conciencia con todos los estándares y las medidas de seguridad, de respaldos, de control de integridad y de metadatos, esa podría ser una respuesta. Una vez más, en este caso necesitamos compromiso, disposición, visión y sobre todo recursos económicos y humanos. Sí, muchas gracias por, se logró ampliamente eh, el objetivo, gracias por compartirnos y abrir esta conciencia y sensibilizarlos, porque es una tarea que, te, que se viene a futuro y si no la hacemos va a ser imposible que les leguemos esta herencia de, de la productividad tan alta que tienen nuestras universidades a las nuevas generaciones y todos estos datos que aparentemente decimos que quizás sean obsoletos, pero es la historia de, de los datos y del estado de las cosas. Eh, en el mundo eh, natural y en el mundo social a futuro. Muchísimas gracias, maestra Pilloni. Le agradecemos eh, profundamente su tiempo, el compartir generosamente esta información. Y bueno, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes esperamos cobrar conciencia y empezar a dar estos pasos para preservar toda nuestra herencia académica y audiovisual. Muchas gracias y muchas gracias a toda la audiencia por escuchar este importante tema al día de hoy. Gracias. mm you